Magnífica la exposición de nuestra compañera, realmente, porque no solamente es porque es una gran militante, sino porque conoce el tema muy a fondo y permite hacer o realizar reflexiones que realmente son sumamente importantes para poder recuperar conciencia. Yo, pues, en ese sentido, me uno profundamente a lo que has dicho, porque además creo que lo que decía ayer justamente entre el tema de violencia, igualdad y poder, hay un trípode que resulta fundamental, en donde el poder está siempre oculto en estos dos elementos anteriores. Entonces es el juego del poder el que ha impedido que la mujer asumiese realmente el rol que tiene desde siempre en la sociedad. A mí me gustó mucho también este texto que tengo en mis manos de Fanny, porque nos recuerda de alguna manera que también en el pasado ha habido muchos elementos importantes. Sin embargo, también en el pasado hubo sociedades patriarcales que fueron fundamentales en la historia de la constitución de la sociedad humana. Entonces nos olvidamos porque no conocemos la historia, porque no hay cultura, y es fundamental recoger todos estos elementos para poder analizar a fondo lo que está ocurriendo hoy. Y hoy es el abordaje que existe hoy justamente en cuanto a los trasfondos culturales, porque el ser humano cada vez tiene menos formación, porque en el olvido está justamente uno de los grandes elementos del poder. De acuerdo totalmente contigo. ¿Usted? ¿Ya? Bien, yo creo que a mí se me han quedado varias cosas en el tintero que me gustaría comentar con Isabel. Y es, por una parte, como representante de la Unidad de Igualdad, ¿qué crees que debe de hacer más? Es decir,